Muy buenos días, colega de la detección de metales. En este día voy a estar haciendo este video con el fin de poder hablar sobre discriminación. El tema va a ser discriminación de metales y lo vamos a hacer con las máquinas que yo tengo aquí y que uso para prospectar. Bueno, en CTX-30 lo vamos a trabajar en 50 tonos. El Deus lo vamos a trabajar en full tonos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el Excalibur 2 es un detector que él viene en full tonos y eso no se le puede cambiar de fábrica. Bueno, aquí estaríamos utilizando, como vemos, clavos, anillos de oro, anillo de plata, dijes, un cuello de oro, moneda, pultados, corcholata, hasta plancha de hierro encontrada. Vamos a ver hasta dónde llega la discriminación de estas máquinas y cuáles serían las mejores para prospectar dependiendo de los lugares que vaya estemos prospectando. Así que espero les guste el video y empezamos. CTX, moneda de 1 centavo. Centavo. Un centavo, XPD2. CTX, 10 centavos. Diez centavos el calibre. Moneda de 10 centavos, creo. CTX, 5 centavos. Centavos, Excalibur. Moneda de 5 centavos, XPD2. CTX, 25 centavos. Veinticinco centavos el calibre. Una de 25 centavos, XPD2. CTX, 50 centavos. Cincuenta centavos, Excalibur. Moneda 50 centavos, XPD2. Siempre las pull tabs me la dan entre 12, 16 y 12, 17. Pull tabs. Pull tabs, aquí pedos. Corcholata.
Como la está discriminando, no se escucha. Y es lo que me gusta de esta máquina. La corcholata la puede discriminar. Corcholata. Casi no la agarro. Un sonido totalmente feo. Ya que la discriminación de fábrica es casi igual a la del CTX en la discriminación de fábrica. Corcholata. Si pueden apreciar la corcholata en el Deus, da punto no de hierro. Anillo de plata. Anillo de plata. Anillo de acero inoxidable. Acero inoxidable. Anillo. Anillo de acero inoxidable. Anillo de oro y esquilate. Anillo oro de 10 quilates. Anillo de oro. Dije de oro. Apenas lo agarro por la discriminación que estamos utilizando, pero si la logra ver. Dije de oro. Apenita. Dije de oro. Un anillo colonial de oro. Anillo oro colonial sin sello. Anillo colonial de oro. Dije de plata. Dije de plata. Dije de plata.
dije muy chiquito de oro. Dije RCTX y no lo logro ver porque se necesitaría una frecuencia súper pequeña. No lo agarro. Sin discriminación. Dije. No logro agarrarlo. Con bobina de 11. Dije de oro. Chico, el CTX no pudo agarrarlo. El Excalibur tampoco. La multifrecuencia solamente funciona para objetos de un tamaño considerable. Aunque es muy buena discriminación, pero en el CTX y el Excalibur es igual. Te dije, ni el CTX ni el Excalibur lo logran ver. Por eso el D2 me gusta para lugares coloniales. Collar de oro. Súper delgado y que por lo menos con la bobina de 11 el CTX no lo logra ver. Voy a ponérmelo en la mano para pasarlo así para ver si el CTX lo logra agarrar en nada, no lo logra ver. Collar de oro, el CTX no pudo verlo. Absolutamente nada. Ponérmelo para hacer un puño. Nada. Lo que es prenda muy chica, ni el CTX ni el Excalibur lo pueden ver, pero son muy buenos. Para lo que es prendas grandes, anillos, joyerías de buen calibre, son para mí muy buenos discriminando en lo que es la playa y lo que es la tierra también. Lugares como parques, el CTX y el Excalibur son muy buenos detectores en discriminación, parques, playas. En lugares coloniales también el CTX es bueno, pero en lugares coloniales yo recomiendo una máquina más diferente como el D2 para no dejar escapar nada, por lo menos como un collar así como este, tan delgado. Amigos, esta es la prueba de fuego. Este collar, igual que el dije más chico de oro, no lo logró ver ni el CTX ni el Excalibur. Vamos a probar con el dedo. Y lo estoy pasando así mismo colgado para que vean. Ahora voy a ponerlo así como lo puse en el CTX y el Excalibur. Por eso me gusta el D2 para lugares coloniales y el Excalibur CTX para lugares llenos de basura. Bueno, colegas, espero que les haya gustado el video de tantas máquinas y los diferentes tonos, diferentes discriminaciones en base a los metales y tecnologías que tienen. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.
Chao, chao.